Este arroz es muy bueno porque lleva coco y lleva mamey. ¿Qué necesitamos? Una libra de arroz. Vamos a lavarlo bien, vamos a escurrirlo y lo vamos a echar a una olla para empezar a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el mamey, lo vamos a pelar, el mamey, que quede bien peladito. Le vamos a quitar la cáscara, vamos a coger la pulpa y la vamos a agregar a la licuadora. No olvide arroz con mamey y coco. Vamos a echar nuestro mamey a la licuadora. Y vamos a agregarle unos 100 gramos de coco rallado. Coco rallada. Vamos a agregar 4 vasos de agua. 4 vasos de agua nomás a la licuadora. Y procedemos a licuar arroz con mamey y coco. Vamos a licuar, a licuar, a licuar para que se integren todos los componentes. Vamos a agregar a nuestro arroz que está en nuestra olla. Vamos a agregarle unas 4 cucharaditas de aceite vegetal, 4 cucharaditas, y vamos a agregarle sal al gusto. Vamos a poner a cocinar a llama alta para que comience a hervir. Cuando vaya hirviendo, él se va a ir viendo, va a ir secando el arroz como un arroz normal, ¿no? Lo tapas después de que seques y que él seque bien, bien sequito, ya que quede bien bueno, lo revolvemos un poco y ya procedemos a consumir. Sí, un platico bien bueno para el almuerzo. Bien excelente.